Bona tarda a tothom. Avui és un dia raro de juliol, però com tenim problemes amb els comptes anuals, doncs hem convidat a don Luis Fernández del Pozo, registrador del mercantil del número 14, catedràtic de la Pompeu Fabra, una persona que ja veureu, doncs ens pot explicar i solventar tots els problemes que podem tenir i que en el fons és un benefici per tothom, no? per nosaltres, que així ens estalviarà les feines, i per als registradors, doncs, que no tindran tants problemes. Bé, tenim les tres províncies, Tarragona, Girona i Lleida. Llavors hem estat parlant amb el senyor Fernández del Pozo i hem comentat que ell farà primer l'exposició i després al final farem les preguntes, perquè així moltes preguntes que podem tenir a mida que vagi desenvolupant, ell potser ja ho resoldrà ell mateix. Bé, jo no vull perdre més el temps perquè és una jornada densa. La idea és fer-la més o menys els tres primers quarts d'hora i després ja comencem les preguntes, però insisteixo, el temps que faci falta. Pues Luis, cuando tú quieras, empezamos con la sesión. Gracias por venir. Gracias, Nacho. Muchas buenas tardes a todos, buenas y soleadas tardes. Se me ha ocurrido venir andando, como ya decía, desde Vía Augusta aquí al lado y he llegado un poco sofocado. Nos trae aquí el nuevo modelo llamado bajo de titular real, que según la orden ministerial de este año, de marzo del año 2018, aprobatoria del modelo de las cuentas que se han depositado en el registro mercantil, debe presentarse junto con las mismas cuentas. Esto es un documento, empecemos por aquí, extracontable. No me queda más remedio que explicarle el porqué del documento, porque si no entendemos cuál es la razón que justifica la inclusión de este documento dentro de las cuentas anuales y a qué propósito sirve, difícilmente se entenderá a lo real. Y más aún cuando la normativa de blanqueo, que es la que justifica este documento, nos suministra las claves para la interpretación del documento en sí, que parece primera vista ser un documento banal, trivial, como cualesquiera otro de cuentas, y luego, como ya podrán percibir del resultado de la exposición, resulta ser menos banal y trivial de lo que parece a primera vista. Empecemos por indicar que el hecho de que las órdenes ministeriales obliguen al empresario a depositar documentos extracontables no es una cosa inusual. La ley por la que se incorporó, la gran ley de reforma contable, cuando hubo que incorporar las normas internacionales de información financiera, habilitó al gobierno a través, para ser exacto, el ministro de Justicia, a dictar por órdenes ministeriales los modelos de cuentas. Pero lo cierto es que si nos referimos a la última reforma contable, que es la del año 2016, verán cómo en ella se habilita expresamente, y leo más o menos literalmente, al Ministerio de Justicia para que pueda fijar contenido estandarizado y separado de información que, al margen de las cuentas a presentar en el registro mercantil por los empresarios, se depositen o hayan de depositarse por imperativo legal u otras razones, perdone, de política legislativa. Esto es, con ocasión de, con motivo de, el depósito de las cuentas, el legislador obliga a incorporar junto con las cuentas para su depósito y con el control previo del registrador documentos de naturaleza extracontable. Si ven, por ejemplo, en la hoja de identificación general del depósito de cuentas, hay una información muy valiosa relativa a la pertenencia del grupo de la sociedad, o hay una información relativa a los trabajadores de la compañía. No solo sobre los datos de identificación, sino que se incorporan otros documentos como los negocios de autocartera, que nada tienen que ver con las cuentas y al propósito de que el registrador contraste si se han producido violaciones de esta normativa, en fin. Y esto es un documento adicional que no tiene precedentes en la regulación anterior. Como dice la exposición de motivos, y lo dice paladinamente, el propósito del legislador es transponer una directiva. En aquel momento una directiva, ahora ya son dos. Me refiero a las directivas del blanqueo de capitales, que tienen como son varias reformas, pues la que motivaba la transposición es la cuarta directiva antiblanqueo, que ha sido sustituida hace poquísimo tiempo, apenas unas semanas, por otra quinta directiva, y en la parte que nos toca
el artículo 30 de sendas directivas establece a cargo de los Estados miembros la obligación de crear un registro mercantil o de sociedades en donde se recoja información de las titularidades reales de los entes, cualquiera que sea la forma de personificación o de organización, que se constituyan con domicilio en los Estados miembros. Somos el último país de Europa, hay que decirlo. Creo que somos el último país de Europa y ya prácticamente del mundo. Hace unas semanas Estados Unidos elaboró una lista de países que crean este registro de titulares reales y me enteré que Namibia y Etiopía estaban en la lista. Nosotros somos, por lo tanto, posteriores a estos países en la creación de este registro, y cuyo propósito es establecer un mecanismo absolutamente indispensable para una normativa de prevención del terrorismo, del blanqueo de capitales y de la criminalidad internacional. Déjenme que les diga algunas palabras que pueden servir a título de desahogo. Estamos acostumbrados del año 89, en que se suprimió la obligación de identificar la composición subjetiva de las limitadas, antes se inscribían en el registro mercantil, a creer que hay una suerte de derecho del empresario al anonimato, a no a revelar quiénes son sus socios. La situación es tan paradójica que las limitadas funcionan en nuestro ordenamiento como si fueran anónimas. ¿Por qué? Porque las transmisiones de participaciones funcionan al margen del registro. Al margen del registro o al margen de cualquier publicidad. Esto plantea problemas serios de prevención del blanqueo. Miren, basta organizar una cadena de sociedades para que la fortaleza de la cadena sea la del eslabón más débil. Basta con constituir en la cadena una sociedad limitada en España para conseguir un grado de opacidad de la cadena que es desconocido en todo el derecho comparado. Ya sé que les sonará esto, acostumbrados como estamos todos a creer casi que es un derecho constitucional a la intimidad, a la protección de tal, les suena raro, pero si no aceptamos el hecho de que estamos obligados a dar transparencia para cumplir una serie de propósitos, pero también el propósito de la prevención del fraude, todo lo demás sobra. Los administradores vamos a centrarnos dentro de la fenomenología empresarial en el caso más típico, que es la limitada, que es una verdadera anónima. Las transmisiones circulan a través de documentos que revelan los negocios jurídicos, pero que se inscriben o se transcriben en un libro registro privado. Ese libro de registro privado lo custodian los administradores. Todos los datos de identificación de los titulares están en ese registro privado al que no acceden nada más que los socios, ni los socios futuros. O sea, imagínense que una cosa tan evidente como yo tengo la intención de comprar una participación, ese futuro adquirente no tiene derecho a acceder al libro de registro. Las situaciones de doble venta o de venta como libre de cosa o de participación grabada no se resuelven en nuestro ordenamiento. Se llega a una situación tan paradójica, llevo años diciéndolo, en que por incumplimiento de obligaciones fiscales o del Estado o civiles, me embargan las participaciones y si yo soy el socio administrador de control, pues ya me cuidaré yo de dar cumplimiento a la orden de embargo. Es decir, y es que ni siquiera se pueden trabar el embargo de participaciones de manera pública. No digamos ya pues aquellas cadenas de sociedades interpuestas para ocultar negocios más o menos fraudulentos. Esta es la situación de partida, una opacidad que es absolutamente inusual en derecho comparado. Cuando se dicta la orden, había concluido el plazo para transponer la directiva. De hecho, acabó el 26 de junio del 2017. Nos habían abierto en Europa por expediente por falta de transposición de la directiva en plazo. Y el legislador español consideró que era una buena ocasión para transponer directamente la directiva. Transponer directamente la directiva en la parte en donde era más gravosa, menos comparable la situación española del resto del mundo. El resto del ámbito de la Unión Europea. Todos los países de la Unión han creado estructuras en donde se da publicidad al registro y ya veremos con qué restricciones de acceso legítimo al contenido de la información. Entonces, tenemos una obligación del Estado y esta transposición se logra por una orden que obliga a las sociedades que depositan cuentas a informar sobre el titular real. Este modelo es un modelo como el que se acompaña en las cuentas que tiene el epígrafe de declaración de identificación de titular real
Y como verán, tiene tres partes o tres cuerpos, aparte de las explicaciones. La primera parte, el primer epígrafe, que tiene hasta cuatro líneas, cuatro filas, está dedicado a identificar las personas físicas que superan el umbral establecido por la ley, que veremos que tiene una definición un tanto compleja, pero que se fija en un 25% de titularidad directa o indirecta del capital o de los derechos de votos de la sociedad que declara titularidad real y que deposita cuentas. Ven que hay cuatro filas. Si el supuesto es más del 25%, pues evidentemente solo puede haber como máximo ¿cuántos? Tres, o sea, sobra una fila. En el epígrafe primero solo se incluyen, por tanto, titulares personas físicas, que son los titulares últimos. El concepto de titular real probablemente sea la nomenclatura no es que sea muy, muy acertada, por aquí debería ser, como dicen los franceses, beneficiario último. En definitiva, el administrador de la sociedad tiene la carga de ir reconstruyendo la cadena de participaciones hasta identificar la persona o personas físicas que tienen una participación superior al 25%. Esas son las que aparecen en la primera epígrafe, en el primer cuadrito. En el segundo está pensado, que por cierto es incompatible con el primero, por lo tanto no hay ninguna sociedad que pueda rellenar dos cuadritos, dos epígrafes, está para las llamadas titulares reales asimilados. En aquellos supuestos en que no sea posible identificar a un titular persona física con más de la participación umbral, imagínense que tiene 20 titulares personas físicas que son socios de la sociedad, cada uno de los cuales tiene un 5%, como no hay ninguno que supera el umbral, será necesario identificar a lo que en la nomenclatura de la legislación de prevención antiblanqueo se denomina titular asimilado, que son los miembros del órgano de dirección de la entidad, cualquiera que sea la forma de estructurar. Si es un consejo de administración, pues los vocales del consejo. Volveremos sobre el asunto. Por lo tanto, rellenan el epígrafe segundo los que tienen titulares asimilados, que son aquellos que no han podido rellenar el epígrafe primero. Y el epígrafe tercero se rellenan aquellos supuestos en que el titular persona física identificado en el primer bloque tiene una participación no directa sino indirecta. Entonces es necesario reconstruir toda la cadena de control, empezando por las sociedades o entidades más próximas hasta las más remotas. Esto está explicado en términos muy generales y luego vamos a ver ejemplos que aclaran la cuestión o que la complican, pero estos son a grandes líneas. El problema central de todo está en la definición de titular real. La definición de titular real o beneficiario último deriva de la legislación de prevención del blanqueo que la orden transpone, y en concreto la ley vigente de prevención del blanqueo tuvo otra anterior del año, la vigente es del año 2010, en concreto del 28 de abril del 2010, y su reglamento de desarrollo. Esta ley obliga a un elenco de sujetos de numeración abigarrada a cumplir una serie de cargas o de obligaciones de identificación. No solo identificación formal, es decir, que aquel con quien se contrata el obligado a identificar es quien es, sino también identificar al titular real. Es básico que tengan en cuenta que tanto la ley de blanqueo como el reglamento del desarrollo establecen un elenco amplísimo. Todos los que están en la sala o todos los que estamos en la sala estamos incluidos en alguna de las categorías de los que se denominan sujetos obligados. Bien porque asesoremos a la Constitución, bien porque sean administradores de sociedades, bien porque sea en mi caso registrador o que sean notarios, junto a otros obligados más o menos pintorescos, como son por supuesto todas las personas financieras, entidades de crédito, aseguradoras, servicios de inversión, gestoras, abogados, procuradores, profesionales independientes, casinos de juego, personas que profesionalmente negocian con joyas, piedras o metales preciosos, que comercializan loterías, en fin, el elenco es tan enorme que está prácticamente toda la humanidad incluida en la condición de sujeto obligado, lo cual tiene trascendencia, como luego veremos, no solo para imponer responsabilidad, sino también, como veremos, para asumir los deberes
de recabar información de aquel con quien contrata. Ustedes son gestores, abogados, economistas, entran en relación con un cliente y el cliente puede ser una persona jurídica. Da igual la forma de organización y el domicilio donde está, o la ley por la que se rija. Tienen la obligación de identificar, no solo formalmente, es decir, cerciorarnos qué es quién es, sino también identificar al titular real. El titular real es el beneficiario último de la persona jurídica a la que usted presta o va a prestar los servicios. Tanto es así que está obligado, que la ley impone la obligación, o la impone la prohibición de no prestar servicios con aquellos clientes, persona jurídica, cuyo titular real no he podido identificar. Es decir, impone la obligación de abstenerse de prestar servicios sin conseguir el logro de la identificación del titular real. A nuestros efectos, véanse la definición tan barroca que deriva, por cierto, de lo que se establece en la directiva. Les ahorro las remisiones a artículos y me centro en derecho español. Y dice así, se entiende por titular real, voy a ir despacito para que vean la complejidad de las situaciones. La persona o personas físicas, paramos aquí, solo son titulares reales las personas físicas. Por lo tanto, no se puede complementar la hoja identificando personas jurídicas. Si tenemos una sociedad que deposita cuenta que es unipersonal y su matriz es una persona jurídica, puede ser una asociación, una fundación y tal, habrá que seguir elevando el nivel buscando al titular real de esa persona jurídica hasta llegar al último nivel. Pero siempre son personas físicas. Dice que en último término posean o controlen directa o indirectamente. Directamente, pues es obvio lo que quiere significa. Indirectamente es cuando utiliza sociedades o entidades interpuestas, como veremos, en una cadena potencialmente ilimitada de sociedades interpuestas, siempre que a lo largo de la cadena, ya veremos los problemas que se plantean para el cómputo de esa participación, superen el umbral legal. Dice, posean o controlen directa o indirectamente un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica. En principio, está pensando en un paradigma en el que el voto se pondera en función al capital suscrito o asumido. Vamos a centrarnos en anónimas o limitadas. La regla general en anónimas, no admite excepciones, es que el voto se ejerce en proporción al capital suscrito. No hay acciones de voto plural, solo hay acciones sin voto. En limitadas caben pactos en los cuales se pondera el voto, de suerte que a lo mejor tienes dos participaciones que tienen el mismo valor nominal, pero que tienen votos distintos, una tiene voto doble. Entonces, lo que hay que atender es al criterio del voto. En principio, si la regla es la proporcionalidad, pues el umbral se determina por el capital. Pero si hubiera modulaciones que pueden ocurrir, no solo por pactos estatutarios, sino incluso por pactos parasociales o por desmembración de los derechos de voto, habría que atender al criterio básico del voto para determinar si supera el umbral, lo cual hace el cómputo relativamente difícil. Solo se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes. Esta es la idea básica. Como verán, es una definición enormemente compleja porque tiene en cuenta situaciones enormemente dispares. El concepto clave plantea problemas para rellenar el modelo. Lo cierto es que hay una obligación de identificar al titular real que es extensible a todos, empezando por el administrador de la sociedad. El administrador de la sociedad tiene la obligación de identificar a los socios, pero no los socios formalmente, es decir, si es una persona jurídica socio, pues cerciorarse que está constituida, que está inscrita, que existe y los datos de la sociedad, sino el beneficiario último y lo tiene bajo su responsabilidad, de donde los administradores de la sociedad es una cosa que tienen que tener en cuenta, tienen la obligación de llevar ciertamente un libro registro de socios o de participaciones sociales mientras se mantenga esto, pero también de llevar la información o documentación complementaria que permita cumplir con los deberes de identificación de sus socios. Porque es que si no, no podrá cumplir con el deber de formular las cuentas, porque la responsabilidad de formular las cuentas, aunque les pueda parecer un poco exagerado, es incumbe al administrador. El administrador responde
de la verdad en cuanto a la identificación del titular real y tiene el derecho y la obligación, la carga de dirigirse a sus socios para obtener la identificación del titular real, real último. Vamos a ver casos donde yo creo que es mucho más práctico, en donde verán las dificultades más frecuentes. He intentado reducir el número de casos haciendo economía, porque se pueden complicar cuantos más casos posibles. Entonces, vamos a ver el caso más sencillo y, empezando el más sencillo, construir supuestos cada vez más complicados. Sociedad unipersonal. Si la sociedad es unipersonal y el socio es persona física, la cuestión, estamos de acuerdo, no se plantea, tanto da que sea una unipersonalidad originaria o sobrevenida. Verán que en los símbolos que vamos a poner a continuación está en azulito la sociedad que deposita cuentas. La persona física, que es titular real, tiene unas estrellitas, y persona física está por persona física, PF, las siglas por la persona física. Este es el caso más obvio. Sociedad unipersonal, tiene que identificar al socio único, que tiene el 100% y que se identifica en el epígrafe primero del documento, verán que en la última de las columnas aparece si según sea participación directa o indirecta. En el cuerpo primero, en el extremo derecho, al porcentaje de participación, pone dos columnas, directa o indirecta. Pues aquí sería identificar con nombre y apellidos a la persona física, los códigos de identificación, la fecha de nacimiento. No me pregunten para qué sirve la fecha de nacimiento, aparte de poner en compromiso a las señoras que tienen que declararla. Pero es un dato que, por lo que exige el derecho, sus conjeturas sobre la utilidad son las mías, no sabría decirle. La nacionalidad por el código, código es un ISO de identificación de código de nacionalidad, el país de residencia y la participación directa o indirecta. Antes de seguir adelante, vamos a ver a grandes rasgos esta obligación, ¿cuándo se aplica? Primero, derecho intertemporal, se aplica a las cuentas de ejercicios iniciados con posterioridad al 1 de enero del 2017. Por lo tanto, las de ordinarias, que cierran el 31 de diciembre del 2017, que son las que se van a depositar estos días antes, para cumplir el plazo dentro del mes siguiente a la Junta General Ordinaria, 30 de junio, es decir, antes del final de este julio, pues tendrán todas que traer a depósito. Sujetos obligados. Están obligados a formular el complementar el modelo de titularidad real todos los sujetos que están obligados a formular y depositar cuentas en el registro mercantil, que son, para entendernos, básicamente las sociedades de capital, anónimas, limitadas, ese tipo curioso que hay en el mercado, de comanditarias por acciones, que tienen tan poca representación, nula en nuestro ordenamiento, y cualquiera que sea el tamaño, por lo tanto, formulen cuentas individuales, abreviadas, las sujeten a modelos, no las sujeten a modelos, sean incluso los modelos de la PYME, tanto da, estén o no sujetas a auditoría, es decir, todas las entidades que atengan alguna de las formas que determinan la obligación del depósito de cuentas. En cuanto a las sucursales de sociedades extranjeras, como quiera que también están obligadas a depósito de cuentas, también tendrá que identificar al titular real de su matriz. No solo tendrá que traer, quizá lo sepan, traer las cuentas a depósito, las sucursales también están obligadas a depósito, sino también cumplimentar el documento de titular real. Hay una legislación que no vamos a tratar, una legislación especial que impone la obligación de depósito a otras entidades según la forma de organización. Estamos hablando fondos de pensiones, cooperativas de créditos y seguro, entidades gestoras de derechos de propiedad intelectual, en fin. Y luego, pues, la propia ley de comercio minorista, que cualquiera que sea la forma de organización, siempre que existe una actividad de comercio minorista que esté en un determinado umbral de cifra de facturación, obliga también a asociaciones, fundaciones y tal a depositar cuentas en general. Todo tipo de entidades que estén obligadas a depósito. El legislador aquí hace una transposición parcial, porque en otros ordenamientos, cumpliendo con la directiva, lo imponen a todo tipo de obligaciones. En el nuestro, tal como está la regulación, se escapan de la obligación de depósito, salvo casos excepcionales, cooperativas, asociaciones, fundaciones y otros tipos, porque no tienen establecido un sistema de depósito de cuentas.
abierto, que es un documento que hay que acompañar junto con las cuentas individuales, no con las cuentas consolidadas. Eso sí, tengan en cuenta que en situación de grupo se tiene que incorporar el documento con cualquiera de los niveles de las sociedades que forman parte del grupo. Por lo tanto, el hecho de declarar titular real en un nivel de la cadena no excusa de ir cumpliendo para cada una de las sociedades de la cadena, pero no acompaña el documento a las cuentas consolidadas, caso de haberlas, caso de estar sujetas a auditoría y caso de estar sujetas a depósitos, sino a las cuentas individuales. Este documento acompaña a las cuentas en el sentido que integra dentro del bloque del expediente de las que se presentan en el registro, pero es un documento de naturaleza extracontable, no es un estado contable, y lo cual tiene enorme trascendencia al efecto de lo que luego diré sobre la publicidad de los datos. No se integran en las cuentas en el sentido de que no forman parte de la información de la que el registro da publicidad a través de certificaciones, notas simples o internet. El registrado, una vez recibida la documentación, extrae esa información de las cuentas, dada su carácter sensible, y forma una base de datos separada, porque a diferencia de las cuentas, el acceso a la información no está construido en favor de cualquier persona, sino simplemente, y lo veremos con más detalle posteriormente, aquel que acredite un interés legítimo. Otra cosa es que, en los términos de la directiva, el interés legítimo es tan amplio que en realidad es una publicidad muy generosa, pero ya veremos. Es exigible siempre este documento, por lo tanto, tiene que rellenarse porque en el caso de que no se rellenare el documento, el depósito es incompleto y en el caso de que sea incompleto se suspende o deniega con las consecuencias derivadas de la falta del depósito de cuenta que, como saben ustedes, son el cierre del registro. Esta sanción entre comillas, registral por falta del depósito de este documento que integra todo el conjunto de cuentas, pues es un estímulo en el cual ha pensado el legislador para incentivar el cumplimiento de la obligación. Ello sin perjuicio también que si los datos son inexactos, está sujeta a sanciones administrativas. Verán al final de la ley de prevención del blanqueo un elenco de sanciones administrativas con multas pecuniarias para aquellos que se atrevan a infringir la ley, es decir, o dejarlas en blancos o rellenar mal o cumplimentar mal el documento. He visto el modelo de mis colegas franceses del registro mercantil francés y que el modelo, a mí me gusta más el español, también es verdad que participo en la redacción y no soy neutral, pero el francés pone en un cuadrito, se advierte que la declaración de datos inexactos constituye un delito. Aquí no hemos llegado tan lejos, pero sepan que detrás de él hay todo un aparato sancionador. ¿Quién responde? El administrador es el que tiene que hacer la declaración. Y la tiene que firmar vamos, firmar e integrar en las cuentas bajo su responsabilidad. Es un sujeto obligado y, por lo tanto, tiene que dirigirse a sus socios para que le suministren la información necesaria, porque de ella, me temo, responde. La posición del auditor también es delicada en un doble concepto. El auditor, en cuanto verificador del cumplimiento de la ley, de la legislación ordinaria, el auditor tiene que verificar en términos generales, con arreglo a las normas técnicas a las que debe ajustar el funcionamiento de su papel o de su prestación social, la verificación del cumplimiento de la legalidad ordinaria, y por lo tanto debe cerciorarse de que ese documento está debidamente cumplimentado. Y también me temo, en doble concepto, porque se menciona expresamente el auditor como sujeto obligado. Y en la medida que la persona jurídica es un cliente suyo, también responde. La técnica del legislador puede parecernos un poco, no sé cómo decirlo, un poco agresiva en el sentido de que detrás de cada cliente hay un elenco de personas obligadas, pero aquí tanto el administrador de la sociedad como el auditor, créame, son sujetos obligados al cumplimiento legal o el cumplimiento regular de este documento. ¿A qué fecha viene referida la información? Esta es otra cuestión que se ha suscitado por razones obvias. Como va incluida en las cuentas, la fecha de referencia es a 31 de diciembre. Se nos ha planteado ya casos en los cuales la situación se altera con posterioridad al cierre del ejercicio
y antes del depósito, porque claro, pasa bastante tiempo. Imagínense que el socio de control, que tiene el 80%, en este febrero, por lo tanto, con posterioridad al 31 de diciembre del cierre ordinario, hubiera vendido su participación al 80%, pues estoy seguro que el socio de control vendedor, el antiguo socio de control, no tendrá ningún interés a aparecer en los registros públicos. Entonces, en todos aquellos casos en que produzca una alteración de circunstancias, el socio tiene derecho a dirigirse al órgano de administración para declarar en documento, en el mismo documento y en otro complementario, la situación. En el caso que les he dicho, 31 de diciembre tendrá que reflejarles la situación a 31 de diciembre, y si se ha producido un cambio de alteración por hechos posteriores al cierre que alteran la situación, y que pues en ese caso tendrá que volver a representar otro segundo documento rellenando la situación a otra fecha de referencia distinta. Porque es que si no, el socio que ha dejado de ser persona física con posterioridad al cierre y antes del depósito de cuentas, quedaría mal reflejado, la información sería inexacta o desactualizada. A mí, como a todos, nos hubiera gustado que estos pequeños detalles los aclarara el legislador, pero no ha tenido ocasión porque ha cumplido con su deber de transposición de una manera un tantico apresurada. Pero visto cómo se legisla en este país de locos, pues tampoco es que sea una novedad que les sorprenda a ustedes. Bueno, la publicidad lo dejamos para después. Entonces, este es el cuadro general. Tenemos al amanecer, nuestro amanecer es una sociedad limitada. Está sujeta al cumplimiento del deber de depósito. Tiene un cierre ordinario al 31 de diciembre, tiene una persona física, que es titular, sociedad unipersonal, y en nuestro caso es relativamente fácil. Se rellena el cuadro primero, y el cuadro primero en los términos que ya les he visto, que les he dicho, el último columna en donde pone porcentaje de participación, no sé si se ve que está un poco oscurito, dentro del cuadro primero, la última columna tiene porcentaje de participación. Entonces tiene dos columnas, la directa y la indirecta. Aquí se rellena el nombre de la persona física. A ver, sí, qué bien. La cosa de la técnica, a ver. Estas cosas nunca funcionan, ¿eh? Estamos preguntando por el puntero. El puntero, sí, lo que es esta cosilla roja. Pero de todas formas, si usted utiliza el redactor así como con el cursor... Sí, yo creo que me voy a dedicar al cursor, ¿eh? A ver, cuatro, espere, ahí, pimba. Ahora dale al grandote. En fin. Así con el curso, yo creo que sería mejor. Vale, pero esto para atrás sí. Bueno, vamos a ver. Verá, aquí pone porcentaje de participación. Entonces habría que rellenar el nombre y apellidos en la primera fila, el código de identificación, el DNI o el código de identificación extranjero, la fecha de nacimiento, si es una señora se va a poner muy contenta, la nacionalidad y muchos señores, y la participación exclusivamente en la columna de la derecha. El primer caso estamos todos de acuerdo. Ya empieza a complicarse la cosa. Ahora tenemos socio, persona jurídica. Vamos a centrarnos primero en el cuadro de la derecha, y luego el ejemplo de la izquierda. Tenemos la sociedad, el amanecer, participada, en este caso, de manera indirecta. ¿Es unipersonal? Sí. Si es unipersonal, ¿por qué? Pues porque el único socio es una persona jurídica. Empecemos por indicar que la persona jurídica interpuesta, es decir, la que aparece como la sigla PJ, tendrá también que depositar sus cuentas. Es decir, también tendrá que identificar su titular real. Pero ahora nos vamos a centrar en el titular real respecto al amanecer, la de la derecha. Vamos a ver, la idea es, la persona jurídica tiene el control. Tiene el control, tanto es así que es unipersonal, PJ. No nos debemos contentar con eso, puesto que la persona jurídica no es titular real. Hemos visto que solo pueden ser titulares reales las personas. Tenemos que subir el nivel, o si quieren decirlo de esta manera, que gusta a los juristas, levantar el velo. Y tenemos detrás
cinco personas que tienen cada una de ellas una participación del 20%, inferior al umbral. Como quiera que es inferior al umbral, resulta que la persona jurídica, que es quien controla, pues no tiene personas físicas detrás. En ese caso, ¿a quién tiene que identificarse? Entonces hay que rellenar el cuadro segundo para las titulares reales asimilados, y tiene que identificarse a los que ocupen las vocalías del órgano de administración. Típicamente, si es un consejo, pues a todos los consejeros. Si es un administrador único, al administrador único. Si son dos solidarios o tres, a los tres solidarios, a los dos mancomunados o lo que sea. Si es una asociación, pues a la junta directiva. Si es una fundación, al patronato, no al protectorado, en fin, dependiendo de la estructura de organización. La pregunta es legítima, la que voy a hacer ahora, digo, ¿qué titular del cargo, el de la dominante o el de la dominada? La ley no lo resuelve, y no lo resuelve porque sabe que en las relaciones de grupo, todos los que saben, pues todos los que están en la práctica saben que hay grupos muy centralizados y otros grupos muy descentralizados. Puede haber un caso en que la sociedad dominante deje un amplio margen de discreción en las áreas esenciales de la función directiva, de laboral, financiera, a su filial, y otros casos en los que quien gobierna, quien manda, aquí lo que interesa es quién manda, quién tenga el poder. Si el grupo está muy descentralizado, imagínese una gran multinacional extranjera que se dedica, yo que sé, a la Coca-Cola y crea aquí una filial que se dedica pues a electrodomésticos, que es perfectamente posible, y le da un margen de maniobra, lo razonable es que sean los miembros de la dominada, del órgano de administración de la dominada y no de la dominante. Cuando verdaderamente la dominante tiene un control férreo en las áreas directivas, pues lo lógico es que sea el administrador de la dominante. Vale, vemos el lado izquierdo. El lado izquierdo nos plantea una situación más complicada. Tenemos también una sociedad unipersonal. También la persona jurídica tendrá que identificar en sus cuentas al titular real, y tenemos tres personas físicas. Entonces, aquí está el problema del cómputo. Vamos a ver. Me pueden decir, y vamos a centrarnos en el PF1 del cuadro de la izquierda. Vamos a hacer una encuesta entre el público. Y este, por favor, es un punto básico. O sea, vamos a perder un poquito de tiempo. Tengan paciencia conmigo. Bien. A ver, ¿me puede decir qué participación indirecta tiene PF1 sobre el amanecer? ¿Qué les parece? Efectivamente, el tanto de participación efectivo es el 51, pero en real lo que tiene es el 100%. ¿Por qué tiene el 100%? Porque controla a la dominante, y como la controla la dominante, el cómputo es la participación última directa, como se hace en cuentas consolidadas en el Real Decreto de Consolidación. Verán, esto cuesta, el cómputo de la participación indirecta es el que, en mi experiencia, ha dado bastante más problemas en la práctica. Ya verán, para el cálculo de participación, ¿por qué esto funciona así? Tenemos un ejemplo de participación de persona física una en dos estructuras que son radicalmente distintas. Si fuera como ustedes dicen, es decir, como se ha sugerido y como intuitivamente uno responde, las dos estructuras serían iguales. Es decir, la participación de PF1 y PF1 de la izquierda sobre cada una de las PJB sería la misma, porque si el resultado de multiplicar el 30 por el 100% es el 30%. Y sin embargo, las estructuras son radicalmente distintas. Mientras en el caso de la izquierda, el PF1 no controla la jurídica, porque no controla en términos de cuentas consolidadas, y existe en la directiva comunitaria una remisión al cómputo de las participaciones indirectas en la normativa de formulación de cuentas consolidadas, que es una directiva y, bueno, por supuesto, un decreto en España. Verán que el PF1 de la izquierda
no es titular real. No es titular real porque aun cuando está participando indirectamente a través de PJ, PJ no lo controla. De hecho, si hubiera un tipo, una persona física que tuviera el 70% de PJA en el cuadro de la izquierda, sería ese sujeto y no PF1 quien tendría el control. Y el cómputo es el 100% porque efectivamente a través de él, como ven en el cuadro de los derechos, la situación es distinta. Controla el PJ y la participación que tiene es 30%. Como supera el umbral, entonces tendrá que identificarse como persona física. Esto es. Para considerar o computar el umbral del 25% hay que calcular el último eslabón de la cadena. Hay que remontarse hacia arriba y abortar todas las líneas en el que no haya el control de las sociedades interpuestas. En el caso de la izquierda, esa rama se aborta desde el principio porque no tiene el control de la persona jurídica intermedia, mientras que en el derrama de la derecha sí hay que considerarla. Y la participación es la de la inmediata sociedad. Y por lo tanto, en la derecha tiene una participación de un 30%. ¿Por qué les pongo las estructuras? Porque si hiciéramos el cálculo por la toma de participación efectiva, en uno y en otro caso serían 30%. Y estarán de acuerdo conmigo que decir que tiene una participación del 30% en la de la izquierda, es decir, tener que considerar que tiene la misma posición en la persona física uno en uno y en otro caso, pues no es muy aceptable. Esto se ha planteado en toda Europa, pero vamos a seguir viendo más casos y seguiremos insistiendo sobre el asunto. En el cuadro izquierda, vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Cuál de las personas físicas controla la jurídica intermedia? Solo uno, que tiene más del 51%. Las ramas se abortan en PF2 y PF3 porque no tiene el control en términos de cuentas consolidadas, es decir, más del 50% del capital. Por lo tanto, solo es la persona física 1. ¿Y qué participación tiene? El 100%. ¿Por qué? Porque aun cuando en las cuentas de PJ se identificará a PF1, PF2 como titulares reales, no lo ven porque superan los dos el 25%, en la del amanecer, PF1 tiene el 100%. Seguimos. Sociedad pública. Ellos están planteando problemas por razones obvias. La sociedad pública, vamos a entender que son totales. No vamos a poner en la lista todos los del municipio, todos los españoles, todos los catalanes. No. El Estado, el municipio y la comunidad autónoma tienen personalidad jurídica. Como requiera que, en teoría, nadie controla el Estado, el municipio y la provincia, pues entonces, bueno, aunque en la práctica hay discusiones al respecto, lo cierto es que habrá que identificar al titular. El amanecer de Sitges es una empresa pública totalmente participada por el Ayuntamiento de Sitges. No es un caso real, no hay tal. Pero en ese caso habrá que identificar todo dentro del cuerpo segundo de titulares reales asimilados. Asimilados, es decir, todos los miembros del órgano de administración, lo cual no les suele dejar muy contentos a los vocales porque suelen ser representantes de los partidos políticos. Un socio tiene participación directa e indirecta simultáneamente. Tenemos el amanecer y vamos a empezar por el caso obvio. PF3, la persona física 3, estamos todos de acuerdo, tiene una participación directa, no llega al umbral. Este es un caso no problemático. PF2 es un caso tampoco problemático, lo que pasa es que como supera el 50%, pues habrá que calificarle y habrá que ponerle en el cuadro primero con una participación directa en un 50%. ¿Iguala el 50%? Sí, igual al 50%. No supera. ¿Cómo? No supera. No, pero como lo que es que supere el 20, esto es otra cuestión, es decir, el umbral para titular real es el 25 y por lo tanto es más del 25. ¿Cuántos titulares reales puede haber como máximo en una sociedad? No, cuatro no, porque si son 25, 25, 25, tiene que ser tres.
tres como máximo. No se dejen engañar, que aparecen cuatro filas en el primer cuerpo. Como máximo, si han rellenado cuatro, ya hemos metido la pata. Ya hemos metido la pata. No es matemáticamente posible. Los 25% no. Bien, vale, seguimos. La persona física 1. Se computan todas las ramas, es decir, hay que acumular la directa y la indirecta y teniendo en cuenta todas las ramas. Por lo tanto, la participación es del 30%, 20 directa y 10 indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque se computa la rama porque tiene el control sobre la sociedad interpuesta. ¿Vale? Seguimos animando el asunto. Hay una sociedad con socios con participación directa e indirecta. Es decir, puede haber socios que tengan participación directa y otros indirecta, o el mismo socio puede tener directa o indirecta o toda la vez. Vamos allá con esto. El PF1 no plantea problema. Directo, 40%, que es más del 25%, aparece reflejado en el cuadro PF1 con todos sus datos, la columna de participación directa. PF2. Solo tiene participación indirecta. Solo tiene participación indirecta. Por lo tanto, el que tiene participación indirecta tiene que identificar la cadena de control. Todos los que tengan participación indirecta aparecen en el cuadro primero y en el tercero. Y entonces, en el primero aparece PF1. ¿Cuál es la participación que tiene directa PF2 sobre el amanecer? 30%. ¿Y por qué tiene 30%? Porque no se abortan las ramas, porque tienen más del 50%. Y solo se computa la participación directa. Por lo tanto, habrá que rellenar en el epígrafe, empezando por la sociedad limitada B, en el tercer epígrafe, con todos los datos, y luego en la sociedad anónima. Ya veremos cómo hay. Y por fin el PF3. ¿Qué participación tiene? Las dos indirectas, que suman con las dos ramas computadas, más del 25%, puesto que suman 10 a través de C y 20 a través de D. Por lo tanto, tendrá que rellenar el cuadro primero y el cuadro tercero también. Advierta que el que no solo tiene que rellenar sus titulares reales, el amanecer, sino A, B, C, D. Por ejemplo, En B, ¿cuál es el titular de B? El titular real de B, la PF2, de manera indirecta. El titular de A, el PF2. El titular de C y el D, el PF3. ¿Lo ven? El cómputo de la participación indirecta. Insistimos, perdone que se han pensado, perdona, pero es que como es contraintuitivo, se está revelando problemas. Vamos a ver, ¿aquí hay titular real o no? Bueno, ya verán que no le pongo ninguna estrellita, o sea que ya la cosa es facilitada. No hay titular real. ¿Y por qué no hay titular real si hay uno que tiene 80%? Claro, porque es una participación indirecta que no llega al ahora bien, ¿la A tiene titular real o no? Sí, porque supera el 25, persona física. Pero el amanecer es una sociedad sin titular. Y entonces, ¿quién identificamos? O la dominante, los administradores de la dominante, o los administradores de la dominada, según el grupo esté centralizado o no. Miren el cuadro este y voy a ir pasando los dos cuadros y ya verá la lógica de uno y otro. En este cuadro no hay titular real y en el otro, que se parece mucho, ya verá por qué sí que hay titular real. ¿Lo ven? Porque aparece una persona física 3 que al tener un 70%, ahora sí tiene un 80%. Miren los dos, ¿ve? ¿Ve por qué el de 30% no es titular real? Ahora tenemos un modelo políticamente correcto con un señor gordito, una señora que hace aspavientos, un jovencito miliorista y una señorita de color. Te vamos a hacer el ejercicio completo. No sé si se ve bien. Tenemos primero el señor gordito, persona física 1. La persona física 1 tiene una participación sobre la A de un 30%. ¿Es titular real? Sí.
¿Cómo se identifica? En el cuadro primero, como la titularidad es directa, solo se tiene que poner en el epígrafe primero persona física una y verán en la participación la directa del 30%. Señora, señora que está haciendo aspavientos. Esta es una persona física 2 que tiene una participación indirecta. ¿Cuál es la participación que tiene? Sobre B controla, porque tiene el 51%, pero sobre A no. Por lo tanto, por muchos aspavientos que haga, esta señora no es titular real. ¿Vale? Seguimos con el mileurista. Tiene una participación del 20%, por lo tanto, esta línea se aborta aquí. Y por lo tanto no es persona. Y ahora viene la señorita de color. Tiene un 80% sobre la L. Por lo tanto, esta rama vale. Y sobre esta tiene un 50%. Por lo tanto, tendrá que identificarse persona física 4 con la participación indirecta del estrato más próximo, por lo tanto, del 50%. Como esta tiene una participación indirecta, hay que cumplimentar también el cuadro. Aquí hay que rellenar el nivel de la cadena de control, que es a través de la primera. Si hubiera otros más, pues habría que identificarlo. Sociedad limitada y los datos de la sociedad limitada. Bueno, esto, bueno, luego ya les pongo los ejemplitos más. Quédense con este. Todo esto además se complica porque el legislador lo que quiere es el voto. Y las situaciones pueden cambiar. Mire, puede darse el caso de que teniendo una participación inferior al umbral en capital, tenga más derechos de voto. ¿A alguien se le ocurre por qué? Pues porque hay participaciones de voto plural, porque hay acciones y participaciones sin votos. Mire, imagínese que uno tiene el 25%. Solo en el filo de la navaja no supero el 25% y estoy, en teoría, no sería persona física titular real. Bien. Pero ¿qué pasa si hay una sola acción o participación sin voto? Que mi voto vale más porque los derechos de voto de los que no tienen voto acrecen al que lo tiene y, por lo tanto, este tendrá que declarar el porcentaje, como por eso habla la ley, de capital o derecho de voto. Las situaciones pueden complicarse en igual sentido con votos plurales en limitadas, entonces resulta que habrá que corregir la participación de capital por el voto. Pero en los dos sentidos, puede alguien que tenga una participación financiera que sea inferior al voto o del voto superior, ¿entienden? Lo que interesa es verdaderamente el peso político. Tanto es así, imagínense una situación de una anónima o limitada que tenga acciones o participaciones en autocartera. Las acciones o no participaciones en la autocartera no tiene voto, acrece a los demás, con lo cual puede ser que como consecuencia de la situación de autocartera, pues pasen el umbral. La cosa puede todavía más complicarse aún más, imagínense desmembramiento o cotitularidad de derechos, usufructo o prenda. En el caso de que el derecho del voto por los estatutos corresponda al usufructuario o al acreedor pignoraticio, en lugar que son las reglas habituales, pues a lo mejor tendrá que declarar el usufructuario y no el nudo propietario, el acreedor pignoraticio y no el socio. Todavía se puede complicar más, porque dice la ley que cuando hay dos personas físicas que tienen una actuación concertada, lo que antes había en consolidación de consolidaciones horizontales, pues pueden superar el umbral considerando que actúan concertadamente de consenso. Por ejemplo, un marido y una mujer, no se puede despreciar la hipótesis de que yo esté de acuerdo con mi mujer y que tenga una actuación concertada, se dan casos. Y entonces, si entendemos que existe una actuación, cada uno tiene un 20 y un 20%, pues a lo mejor habría que declarar su pena de responsabilidad como si tuviera una situación en pro indiviso, es decir, marido-mujer en la primera fila, como si tuvieran los demás en pro indiviso un 40%. Situaciones en pro indiviso,
posiciones en prohibitiviso, también se complica. ¿Yo qué quiere que le diga? Como ve, todo esto puede irse animando ad infinitum. Si yo tengo 5 hermanos que tienen un 30%, ¿quién es el titular real? En prohibitiviso, ordinario, ¿eh? Primera interpretación, la fracción correspondiente del cálculo material, pero como en derecho de sociedades obligan en situación a proindiviso a actuar todos de concierto, porque ahí no les queda más remedio que tienen que designar un representante único para actuar frente a la sociedad, me temo que habrá que acumular la participación de todos ellos. Y entonces, en una situación de proindiviso, habría que rellenar la primera línea con todos en el mismo nivel. Y por último, ¿qué? Con todos en proindiviso, porque es que la otra solución, pongas el caso, de que tengan 30 entre 30, 30 hermanos, un padre de familia que ha estado haciendo el dengue toda su vida y ha dejado hijos por todas partes, y todos tengan un 1%. ¿No hay ninguno? No, porque en realidad si tienen en proindiviso, mientras no hagan la adjudicación de la herencia y adjudicación a cada uno de ellos, tiene que designar un representante, con lo cual las cosas también pueden complicarse. Y ya, mire, acabo antes del asunto. Al final, ¿a dónde acaba esto? Al final acaba en un sistema de publicidad. La publicidad es la publicidad del artículo 30 de la directiva, es decir, no es la publicidad de las cuentas. Es la publicidad mediante un registro público. El registro público que cobra una tasa pública y que, como es el por eso se le da el registro mercantil. No quiere decir que haya bases de datos que privadamente se puedan constituir, pero el legislador ha querido que haya un registro público. ¿Por qué motivo? Porque a partir de ahora, habiéndose constituido el registro, a ustedes no le podrán pedir otra forma de acreditación o a sus clientes si no es mediante la certificación del registro. Es decir, pues si va a un banco, a la notaría, no sé qué, si le piden que acredite e identifique al titular real su cliente, dicen, podrán exhibir la certificación que vale como medio de prueba. Ese sistema, además, está interconectado en Europa. Es decir, una vez que los datos están en el registro mercantil, están a disposición de una plataforma europea que lleva la gente de Bruselas, en la plataforma eJustice, y podrán acceder al registro separadamente de las cuentas, para lo cual se requiere interés legítimo. ¿Quién tiene interés legítimo? Habrá que estar a lo que dice la directiva. El primero, todos los organismos públicos que tienen un interés en prevención del blanqueo. Por cierto, que la directiva menciona Hacienda. La agencia tributaria va a tener los datos, muy probablemente, para acciones de derivación de responsabilidad y otros fines propios que no son exactamente los de prevención del blanqueo. Por supuesto, todos los organismos de prevención, jueces, tribunales, tienen acceso directo porque se presume el interés legítimo. En segundo lugar, se presume el interés legítimo de los sujetos obligados. Y ahí aquí está la trampa. Todo el elenco de categorías de personas, todos los que están en la sala, son sujetos obligados de una u otra manera. Si para el cumplimiento de mis funciones, si yo voy a entablar relaciones con mi cliente, tendré que cerciorarme de cuál es la titularidad real que está detrás de la persona jurídica cliente. Y entonces tendré la obligación de identificarle. Y esto, por supuesto, para no decirle al cliente, oiga, tráigame todos los papeles, yo puedo cerciorarme a través de este mecanismo. Es un control que tiene que pasar el filtro del registrador, es decir, el registrador vamos a pedir que identifiquen el titular legítimo en una solicitud que tendrán que rellenar justificando los motivos y de esto quedará rastro. Y por último, por si hubiera ya duda, cualquiera del interés del público. El interés del público ya es la tercera categoría, cita a los periodistas porque dice que una sana democracia pues debe tener medios para ejercer el control, etcétera, pero cualquier persona. Y entonces, ¿qué es interés legítimo? Porque lo cierto es que el registrador sustancia un control que está sujeto a recurso, como cuando ponemos notas de defectos, es decir, de la misma manera que el defecto pues da lugar a un recurso ante la Dirección General o ante el juez, pues aquí también habrá un sistema de recursos para sustantivizar de alguna manera el filtro de acceso, porque son cuestiones muy delicadas. Piensen que si al final de todo está un individuo de los Emiratos del Golfo o un suizo, pues la cosa no la ve con ecuanimidad. Y estas cosas, afortunadamente, la de coordinación internacional es tan grande que todos los países han establecido controles. En Francia se ha planteado incluso un recurso de constitucionalidad de la norma, es decir, si la transposición de la directiva era conforme al,
conforme al propio derecho constitucional francés. Esto les da una indicación de la trascendencia que tiene. En todo caso, si tienen que hacer una, si están como sujetos obligados, tienen que hacer una investigación porque la utilicen. Para, tendrán que declarar en una solicitud, en unos formatos establecidos, cuál es el interés legítimo, es mi cliente con el cual entran las relaciones, de esto queda rastro y tendrán acceso a la información. La base de datos va de suyo, que no se va a ceder por los registradores como se han cedido otras bases de datos, ni se van a comercializar. En función, el carácter del rigor público pues nos impone el deber de acceso caso es caso. Un segundo, por favor. Bien. Se ha acabado. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por esta exposición. La verdad, muy complicada. La verdad, nos has dejado las ideas más claras que antes, que estaban ya. No sé. Vamos a empezar la serie de preguntas. Creo que hay muchas. Por favor, como tenemos sedes, cuando hagáis la pregunta, aproximaros mucho el micro, por muy favor. Bien. Yo no hago la pregunta, sino que los notarios, conjuntamente con CEPIME, plantearon ante la Audiencia Nacional un recurso basándose en el principio de que, lógicamente, lo que se pretende controlar, que es el hecho de que exista una ley de blanqueo de capitales, pues parecía que iba contra ese principio. ¿Cómo ha quedado el tema? ¿Lo sabe? Sí, vamos a ver. La orden ministerial fue objeto de recurso, una asociación profesional y luego los notarios. La medida cautelar que pidieron ya deja de ser un poco sorprendente la argumentación. El argumento que alegaban era que había un derecho constitucional a la intimidad, teniendo en cuenta que la orden ministerial lo que hacía era transponer una directiva, pues hombre, el argumento ha tenido el éxito que cabía de esperar, más aún porque alguno de los dos recurrentes además comercializaba sus datos, lo cual no deja de ser bastante pintoresco, pero no me lleven por ahí. Lo cierto es que pidieron como medida cautelar que suspendieran la aplicación de la orden. Esto se puso un recurso a la Audiencia Nacional y bueno, el tribunal falló de una manera un poco dura, diciendo que el único interés que cabía imaginar era el puramente crematístico. Es decir, en la medida cautelar no ha sido rechazada. Uno de los recurrentes, además, incluso recusó al presidente del tribunal, y yo no sé si lo quiere llevar ya, que es lo que no deben hacer nunca los abogados, recusar, sobre todo cuando ha perdido la medida cautelar. Quiero decir, esto está visto para cuando lo resuelva, pero desde luego no tiene buena pinta de que los argumentos tengan alguna consistencia y la audiencia ha sido un poco dura. Hola Luis, mira, en este ejemplo que tienes aquí, ¿has acabado, Darío? Sí. En este ejemplo que tienes aquí, la persona física 4, sí, que tiene un 50... Tiene un 80 sobre 80, C. Bien, y un si, 50. Correcto. Si tuviera un 49 sobre la C y un 55 o no 60... No tendría nada. No tendría. No tendría. ¿Por qué? Porque no controla la interpuesta. Lo cual no quiere decir que en las cuentas de C sí. Pero esto es lo verdaderamente... Vamos a ver si puede parecer contraintuitivo. Puede parecer contraintuitivo porque si hacemos un cálculo de participación efectiva, pues sí, habría que multiplicar los porcentajes. Entonces, pero lo que le digo es... si tiene menos del 50, ya no es control. Esa rama se aborta porque se aborta. No tiene el control de la interpuesta. Si no tiene control de la interpuesta, por mucho que tenga el 80%, es que no es igual. No es titular real. No es titular real. Esto puede parecer contraintuitivo, insisto, sí, pero el motivo es el que le digo. Sí. Otra. No, tiene que ser más del 50. La normativa comunitaria se remite a cuentas consolidadas. Y cuentas consolidadas, pues ya sabe que uno de los criterios es mayoría de votos, que ha nombrado o destituido a la mayoría de los miembros de la administración, que tenga compactos. Aquí podríamos liarlo, pero es que no he preferido no entrar en protocolos familiares, pactos parasociales o todas estas cosas, porque sí, pero puede haberlo. Y el motivo es lo que le digo, miren las dos ramas para el cómputo, es que son totalmente distintas. Miren la participación de la izquierda, tiene un 30%. Ya sé que tiene luego PERJ, Interpol, pero claro, es que son radicalmente distintas. Sí, tengo otra, es si existen acciones al portador, que no se conoce el titular, ¿es una manera de no conocer al titular real? Bueno, vamos a ver, acciones al portador.
No hay ningún país civilizado del mundo que no haya derogado las acciones al portador. Somos un residuo de otras épocas. Punto primero. Si creen que hay acciones al portador por el mundo, olvídense. No se puede sostener ningún sistema de blanqueo anticapitales con esa cosa. Pero bueno, está hasta previsto en la ley de blanqueo de capitales. Lo que debería hacer el legislador español, yo creo que es absolutamente incompatible, es derogar las acciones al portador. Pero en el caso de que haya acciones al portador, todavía establece la obligación de seguir investigando. No sé cómo se va a investigar, pero la ley de blanqueo tiene una previsión para las acciones al portador que a mí me cuesta entender, pero que viene a decir, espérese, si tiene curiosidad, se lo digo, en el Real Decreto de Prevención del Blanqueo que desarrolla la ley, al calificar a los terceros de titular real, te viene a decir que incluso en acciones al portador, pues que tienen la misma obligación de identificar, que no me digan cómo se hace, pero en definitiva, si no es capaz uno de identificar quién está detrás de las acciones al portador, pues debería abstenerse de prestar servicios. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Perdón. Estaba intentando encontrarlo. Un momentito, a ver. Bueno, la reforma nos obligará, por cierto, a inscribir los trusts y todas estas cosas, ¿eh? O sea que, como consecuencia de las reformas, como han ido ampliando el ámbito de los sujetos a identificación, pues no, una de las cosas es que instituciones que en otros son los fideicomisos, trusts y figuras semejantes, el legislador español va a tener que imponer la obligación de inscribirlos en el registro mercantil. Dice, en el supuesto de instrumentos jurídicos análogos al fideicomiso anglosajón, los sujetos obligados identificarán y tal. Estaba intentando viendo lo de las acciones al portador, pero no sé dónde anda. Pero vamos, si viene al final, se lo... Créame, no me lo he inventado. Aquí, por favor. Bien. Tengo dos preguntas. Una de ellas es sociedades cerradas al 31 de diciembre, que por hechos de cambios de administradores, cualquier cosa de esas, presentaron las cuentas anuales en el mes de febrero y se inscribieron. ¿Tienen que volverlas a presentar, las del 2017? Son muy poquitos casos, ¿eh? Alguno habrá. Ya que están depositadas, pues no vamos a llamarle para decirle que las traigan a depósitos porque ya están depositadas. Pero yo le recomendaría a su cliente que como la base de datos va a estar a disposición y como el deber se aplica a todas aquellas cuentas cuyo ejercicio se inició con 1 de enero, pues que le recomiendo que deposite solo el modelito, para complementar el depósito. Si complementa el modelito, pues lo ponemos junto al depósito y habrá cumplido con ello. La segunda pregunta es, me quedaba muy claro, de las tres posiciones, cuáles tenía que rellenar. Y hoy me he visto que siempre se tiene que rellenar como mínimo la segunda. No, se tiene que rellenar... Por forma... Bueno, vamos a ver, le entiendo, así lo he entendido bien, si no identifico a titular real, sí la segunda. Lo que tiene que quedar es o la primera o la segunda, las dos incompatibles. Si identifico titular real, tendré que poner la primera y la tercera, si tiene cadena de control, y si no puedo, la segunda, pero al menos la segunda, pero sí tiene que rellenar algo. De acuerdo, gracias. La única excepción es aquellas cotizadas. Las que son cotizadas, por cierto, cotizadas son aquellas que en sentido técnico son bursátiles, que tienen sus acciones emitidas, que son admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o mercado regulado, que es como califica la ley, no en el mercado alternativo bursátil. En el mercado alternativo bursátil están obligadas. Bien, o sea, aquí delante, antes de pasar a provincias, una pregunta más. ¿Podemos volver al cuadrito de los señores, de los cuatro señores? Acercaros, por favor, el micro. Eso. Vale. Vamos a suponer que en este caso... Que hemos interpretado correctamente que la persona física 4 es titular real, ¿vale? Pero en lugar de poner un 50%, hemos entendido que es la efectiva y por lo tanto hemos puesto 40. Sí. ¿Correcto? O sea,
Si es correcto que es incorrecto. Vale, bien. Yo deposito y sí. Probablemente ustedes me van a decir que está bien, porque entienden claro. Que no van a entrar en la bondad de que esté bien claro, calculado o mal calculado. Claro, vamos a ver, esto funciona así. Yo no voy a estar, no tengo claro. La fotografía detrás con los correcto. Cuatro señores. Sí, 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 vale. Sí. Por lo tanto, ustedes me van a decir, usted ha depositado las cuentas perfectamente. Sí, pero usted tendrá vale, una ¿qué responsabilidad. Tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues rectificar. Porque rectificar cometió un error. Si ha depositado... Pero las cuentas están depositadas. Sí, las cuentas entonces, están ¿cómo depositadas. ¿Cómo tengo que proceder? Subsanando como cuando se subsana, es decir, trayendo una instancia en la cual dice que he cometido un error y acompañando el modelo correcto. Yo lo depositaré y aquí paz y después gloria. Porque en el caso de que haya hecho una cosa inexacta o que haya mentido descaradamente, ha cometido unas sanciones tipificadas en la ley de blanqueo. Durante estos años el problema que hemos detectado es que se han ido haciendo declaraciones por ejemplo ante notario en actas de identificación y tal, en donde los cómputos se han seguido el criterio de tanto de participación efectiva. Hombre, la ventaja que tiene ahora, algo tiene que tener este lío, alguna ventaja, es que de aquí en el futuro ya no le podrán pedir que acredite en titulares reales si utiliza el medio de prueba este, pero en cuanto al registro, si ha hecho una declaración inexacta, es igual también para el mismo caso de que con posterioridad, oiga, que ha vendido el titular real y yo tengo interés en darme de baja, pues siempre puedo traer una instancia diciendo que con tal fecha de referencia la situación es otra. En su caso por error o en otro caso porque ha habido una... Por lo tanto, el procedimiento, en este caso, el procedimiento sería... esperar a que esté hecho el depósito y entonces subsanar el porcentaje de participación. Sí, mediante rellenando el cuadrito correctamente con la identificación de las causas en una instancia, no va a tener mucho misterio. Vale, vale, gracias. Aquí detrás hay otra pregunta. Sí, sí. Sí, una consulta. Ha comentado que cualquier persona podrá, ¿no?, que tenga interés legítimo, consultar quién es el titular real. Yo, como la sociedad, administrador de la sociedad, ¿puedo pedir qué empresas, o sea, el registro de quién ha consultado? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Yo solo desgloso cómo está la situación. Queda rastro de quién ha preguntado. La ley de blanqueo me dice que yo estoy obligado a no dar alerta. Es decir, yo como registro público no puedo constituirme en la obligación de que cada vez que le piden algo alertarle. ¿Por qué? Pues porque claro, si hay un mecanismo de prevención antiblanqueo, pero su sociedad tiene derecho a pedir, eso todavía no lo tenemos claro. En propiedad, por ejemplo, y es lo más parecido, que también hay interés legítimo, sí. O sea que muy probablemente sí, pero es una cuestión de que ya me gustaría a mí estar más seguro. Desde luego, rastro va a quedar. Yo sí que lo sabré. Otra cosa es que sí, que se lo tenga que comunicar a la sociedad cuando me lo pida. De acuerdo. Acércate más, por favor, el micro. A ver, en cuanto a lo que le ha contestado a él de que se puede rellenar, que yo lo tenía claro, el punto 2 y el 3, si hay titulares reales indirectos en el apartado 3, ¿hay no, alguno? No, el 2 y el 3 no pueden. Puede ser el 1 y el 3 o el 2. Pero no. El 2 es incompatible, tanto con el 1 como con el 3. Sí, sí. Vale, entonces, eso que ya perdone, ya está claro. Ya. El otro aspecto es cuando rellenas el 2 y me dice poner los administradores de la dominante o de la dominada, dependiendo la centralización o no. Bueno, el caso más típico es una sociedad participada por otra, que es la matriz, que en realidad. El administrador de la primera, de la que hace las cuentas, hace lo que quiere, pero claro, las instrucciones últimas, si hay algo por tal, la recibe del otro. Claro. Por eso le digo, todo es que todo es qué tipo de instrucciones hay. Si es un control, si no tiene mucho margen de autonomía y el núcleo de control,
pues el núcleo duro de las facultades de administración, pues ya sé, pues son la laboral, si tiene autonomía, la financiera, la de gestión, en fin, si tiene una autonomía suficiente, pues son el órgano de administración de la dominada. Si verdaderamente las instrucciones son tan rigurosas que es una interferencia día tras día y que verdaderamente no hace nada, pues es el de la dominante. No puedo darle más instrucciones con más detalles porque esto es depende de cada cómo esté articulado el grupo. Si tiene una cierta autonomía y la autonomía son, miren las normas de formulación de cuentas consolidadas que viene a definir un área esencial para determinar la autonomía, pero bueno, lo que hay un cierto acuerdo es, hombre, el área financiera, el área laboral, ¿sabe? Las decisiones estratégicas. ¿Quién toma las decisiones estratégicas? Si yo no puedo tomar decisiones estratégicas porque necesito una autorización de la dominante y que me dé instrucciones, pues lo lógico es que sea quien tiene el mando. Si yo las decisiones estratégicas las puedo tomar con relativa autonomía y rindo cuentas cada dos por tres, no cada dos por tres, sino cuando procede, pues lógico será el de la dominada. Entonces son situaciones de hecho, de facto. Sí, claro. pero es que también es de facto lo de algunas situaciones, por ejemplo, de prácticas o actuaciones concertadas. Hay casos en el que el control proviene de una actuación concertada, lo que el caso que le he dicho del marido y la mujer. En algunos casos el porcentaje del umbral deriva de una situación jurídicamente formalizada. Yo suscribo un 30% de capital, o más del 30%, y en algunos otros casos derivan de hechos, de relaciones personales, de propios contratos, donde es más complicado. Muchas gracias. Aquí delante, Emilio. Luis, gracias. Yo tenía una duda. Has mencionado antes el papel del auditor de cuentas. Sí. Yo entiendo que al ser un documento extracontable no tiene ninguna responsabilidad el auditor de cuentas en la veracidad de dicho documento, ¿no? Me temo que no. Me temo que no, porque el auditor de cuentas está entre los sujetos obligados. El sujeto obligado, cliente tuyo, es una persona jurídica y tú no puedes entablar relación de negocios sin incurrir en responsabilidad si no identificas quién está detrás de la persona jurídica. Por lo tanto, si tú te fías de lo que hace el administrador y el administrador miente como un bellaco, me temo que has comprometido tu responsabilidad. Entonces, en dicho supuesto, ¿cómo deja constancia el auditor de cuentas de la que está bien o mal cumplimentado dicho documento? Bueno, yo ya en esto ya me parece que si es una salvedad o... Es decir, no es una cuenta anual ni forma parte de las cuentas anuales, es un documento extracontable. Entonces, ¿cómo deja constancia formalmente de dicho... Para empezar en los papeles de trabajo, pero luego además el auditor está obligado a hacer algunas revisiones técnicas de naturaleza extracontable, como el cumplimiento o no de ciertas obligaciones legales. Obligaciones legales que derivan de normas de la Ley de Sociedades de Capital que no son estrictamente contables, comprometan o no el principio de empresa en funcionamiento. Yo hasta ahí no llegaría. Yo me pondría de acuerdo con el administrador de la sociedad y no formularía una verificación, o sea, no pondría uno positivo, un informe limpio, sino si no me he quedado tranquilo, porque en ese caso lo que está claro con la legislación es que tienes un apartado solo para ti en los sujetos obligados, ¿eh? Sí, pero fíjate que puede ser que hagas el informe de auditoría a una fecha y el documento de acreditación de titular real haya cambiado. Se va a fecha posterior a la fecha de emisión de tu informe de auditoría. No, sí, estamos de acuerdo. Entonces, veo una dificultad práctica en esto. Estoy totalmente de acuerdo, pero tú tienes que tener en cuenta que la situación viene referida a una fecha. La única fecha razonable de referencia tiene que ser a la 31 de diciembre. Tú tienes que cerciorarte como auditor, si no quieres incurrir en responsabilidad, que cuál es el titular real a fecha de cierre de cuentas. Ya me gustaría, no sé si me gustaría o no que fuera otra cosa. Yo te explico cómo veo la situación. Aquí davant, sisplau. Una pregunta. Antes ha comentado de que cuando hay cuatro socios, 25 cada uno, sí, y todos tienen el mismo rango, ¿qué haces aquí en esta situación? Pues en esta situación no hay ninguna titular persona física y habrá que rellenar el cuadro 2. El cuadro y pone el administrador o el órgano de administración.
Sí, a menos que alguno, por cualquier motivo, tenga un peso político mayor. Imagínese que son cuatro hermanos y hay un protocolo familiar que atribuye el derecho de voto al mayor, alguna historia de estas, ¿eh? Vale, vale. Ok. Aquí, a la izquierda. Hola, buenas tardes. Solo una cosa, es confirmar que cuando se hacían hasta ahora las actas de titularidad real ante notario y hacíamos el cálculo erróneo que hemos explicado antes del 30% sobre un 100% y decíamos que el titular real era el que tiene el 30%, eso está mal. Sí, sí, a mí me parece claramente que está mal, ¿eh? Pero es lo que he intentado repetir varias veces. Este problema se ha planteado en Europa, ¿eh? O sea, quiere decir que dada cómo está la redacción del precepto, en todos los Estados miembros, yo he visto los franceses, los italianos y los británicos, y hacen un poco lo que he hecho yo, he intentado hacer esta tarde, con ejemplitos y tal. Pero efectivamente, parece contraintuitivo. Sí, ¿no? Parece contraintuitivo porque lo más sencillo, lo más natural es el tanto de participación efectiva, multiplicar los porcentajes. Un 30% o un 100% es un 30%, pero vuelvo, y perdone que sea pesado, a cuál es el motivo. El motivo es, otra vez, en esta estructura que vemos, si el cómputo valiera bajo la forma del tanto de participación efectivo, resultaría que PF1 y en las dos situaciones es igual. Y hemos visto que es radicalmente distinto, es que refleja una situación que no se parece, que no se parece nada. Gracias. Passem a Girona, hi ha una pregunta a Girona. En Girona, ¿en se sentiu? Triguen en connectar. ¿Y esto de dónde sale? Mentres Girona, adelantem una pregunta mentres i quan es posi Girona tanquem, ¿vale? Sí, volia, quería, quería... Sí? Ah, sí. ¿Está Girona? Girona està? No, fem una pregunta aquí davant, sí. Tranquils, ja arribem per tots. Hay casos, como usted sabe, que los socios, a pesar de tener incluso más de un 25% y ser personas jurídicas con más de un 25%, no hay una armonía entre los socios. Entonces, el administrador de la sociedad en cuestión que presenta las cuentas, ¿cómo puede saber si no tiene comunicación con las personas jurídicas, socios, con los que no tiene buen rollo? ¿Cómo saber quién hay detrás de ese socio, persona jurídica con el 30% hoy? ¿Cómo puede consultarlo eso? Vamos a ver. ¿Ese registro que usted comentaba, a cabo, está disponible ya? Va a estar disponible cuando pase esta campaña de cuentas. Si son sociedades extranjeras, como hemos sido los últimos en ponerlo, si esas sociedades hay aparte de la cadena en Francia o en Italia, pues podrá consultarlo. Si el propósito de ese registro es evitar esos problemas prácticos, cuando vaya a un banco que no le obliguen a hacer no sé qué manifestaciones y tal, si va al notario, pues que tampoco le hagan hacer un acta de identificación, y siendo consciente de que pueden plantearse problemas prácticos, es duro decirlo, pero está dentro del estatuto de la responsabilidad propia del ejercicio del cargo. Ya que soy administrador, no solo estoy obligado a llevar un libro registro de partícipes, sino, lo siento mucho, a identificar quiénes son mis socios y levantar el velo para identificar a las personas físicas. Porque la ley es clara, usted no puede entablar relaciones de negocio sin identificar al titular real. Y por lo tanto esa carga la tiene bajo su responsabilidad. También me dicen las sociedades públicas, en algunas sociedades públicas se han quejado porque los vocales del Consejo de Administración de una municipal pues tienen que aparecer en no sé qué registros públicos y comprometer responsabilidad. Pues, oiga, cuando el Estado en el mercado funciona a través de sociedades mercantiles, los vocales, aparte de pertenecientes a partidos políticos, me temo que son administradores y comprometen su responsabilidad. Voy al caso. Con independencia de las dificultades que haya prácticas, la ley es clara. Desgraciadamente, para el cumplimiento del propósito, es responsabilidad del órgano de administración identificar a los que están detrás de sus socios personas jurídicas.
requerimiento notarial sería suficiente para exhibir a ese administrador de que no ha podido identificarlo? Bueno, yo ya no me pongo los medios de prueba. Usted tiene que hacer todas las averiguaciones conducentes a eso. Hombre, si hay dificultades insoportables, pues me imagino que eso lo podrá alegar en el caso de que le ponga un expediente sancionador, pero no me atrevería a entrar sobre el asunto. En situaciones normales... Girona, ¿estás? Girona, ¿hi ha algú? Una pregunta des de Girona, podem fer-la? Endavant. Endavant, Girona. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas Solo tardes. Una preguntita. Me interesaría saber a ver si aquí cuando hay que rellenar los datos registrales o el número ley, de sí. Datos registrales, ¿qué hay que poner? ¿Tomo, hoja, libro o...? No, es más sencillo. En los datos registrales es el número de identificación. Mire, hay un número de identificación de cada persona jurídica y es solo un número, ¿eh? En la hoja aparecerá, no ponga el tomo logro, que eso será antiguo. Y tanto da esto en ley. Si tiene ley puede poner los dos. Está refiriéndose al abajo, en el cuerpo tercero. El número 3. Sí, en el cuerpo tercero, la última columna. Cada sociedad tiene un número que le identifica de manera unívoca en el tráfico. De hecho, cada sociedad tiene tres números. Número doméstico, que es el número registral, que en Barcelona es B84.125. Un número internacional de la Unión Europea y un ley, en el caso de que tenga ley. Y aparte de eso está el NIF. Dejemos el NIF, que el Código de Identificación Fiscal. Puede poner lo que están poniendo normalmente es el número de identificación. Girona es una G con el número, pero si tuviera ley puede poner el ley porque hay una asociación unívoca perfecta entre el número de identificación y tal. Y los que tengan curiosidad, pues saben que en el espacio de la Unión Europea las sociedades se identifican también con un número europeo, que está en la propia hoja de la sociedad. La forma habitual ya no es tomo, folio y tal, entre otras cosas porque van a desaparecer, porque ahora los tomos se hacen informáticamente. Entonces, claro, nos vamos a identificarlos por un soporte papel cuando la gestión va a ser en archivo informático. Gracias. Y una pregunta. No es incorrecto. Si las que tienen en papel, si pone el tomo, el libro, el folio, pues evidentemente está identificada de manera unívoca. Pero vamos, que la forma más correcta de identificarla es el número. Girona, ¿sí, digas? Sí, solo otra preguntita. Aquí en el nivel de la cadena de control, ¿es numérico? ¿Tenemos que poner el número 1, 2... Sí, hay que poner 1, 2 y 3. Hombre, es un poco tonto, porque van correlativos. Pero en la columna, dentro del epígrafe 3, la primera columna pone el código de identificación extranjero o el DNI. Hay que identificar a la persona física del cual se refiere la cadena de control, porque como puede haber hasta 3 personas físicas, cada uno tiene su cadena de control. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Es decir, hay que identificar la cadena, hay que empezar señalando que hay que identificar la cadena de control por el titular persona física que tiene la cadena de control. ¿Cómo se identifica la cadena de control? Pues de arriba a abajo, pero en sentido ascendente y no descendente, empezando por las más próximas. Hombre, si están en el mismo nivel no me pongan en compromiso, pero bueno, en teoría desde la más próxima a la más remota. En la segunda columna hay que poner la más próxima al nivel 1, la siguiente el nivel 2, 3, 4 y así puede poner teóricamente de manera indefinida. ¿Queda clar, Girona? Ya está, ya está, gracias. Gracias a Girona. Aquí detrás. Una pregunta. Una vez que haya este registro ya esté vigente, marcha, digámoslo de esta manera... ¿El acta que hace ahora el notario de titularidad real seguirá siendo necesaria o ya se podrá obviar este trámite? Vamos a ver. La obligación de identificar el titular real sigue. Cuando digo sigue es que todos los sujetos obligados están obligados a identificar el titular real.
Por lo tanto, no solo los notarios, sino los abogados, los gestores, los registradores, en fin. Y bajo sanción de, si no lo hago, me ponen multa y además tal. ¿Qué pasa? Pues que cuando vaya algún notario o alguna entidad de crédito y me pidan para mi cliente persona jurídica que acredite la identificación del titular real, pues lo tengo muy fácil. Podré exhibir la certificación y me ahorraré muchos disgustos, costes y lo que sea. Yo tengo claro para mí, lo que pasa es que no puedo hablar por otros, que los abogados, los economistas y todas las personas pues no harán más averiguaciones ni darán más guerra a sus clientes si los clientes van con condiciones. Vaya, no me pide hacer un acta notarial de identificación. Digo yo, la verdad es que no me atrevería a poner la mano en el fuego, pero si yo representara a mi cliente y voy a un notario y el notario me dice que tengo que pagar un acta de identificación para una cosa que está en un registro público, la filosofía del registro público es precisamente, directamente, derechamente evitar esos problemas. Que yo tenga que empezar a poner incómodo a mi cliente pidiendo datos que puedo derivar de un registro público y que otros sujetos obligados me hagan hacer manifestaciones esotéricas o que a veces están cobradas como servicios adicionales para una cosa que se pueda acreditar de esa manera. Nos entendemos, no me tire más de la lengua. Bien, hay últimas preguntas. Sí, hola. ¿Cuál es la forma correcta de proceder cuando ha habido un cambio o una compra-venta de acciones o participaciones? Pongamos en febrero. Es lo que he dicho. Vamos a ver. Los datos de las cuentas vienen referidos a una fecha 31 de diciembre. Si hay un acontecimiento posterior al cierre, pues y antes de la aprobación de la Junta, lo lógico es traer otro documento complementario. Un documento referido a 31 de diciembre y otro día a la fecha de la transmisión. Siempre y cuando la transmisión altere la condición de titular real, que puede ser perfectamente irrelevante. Si vendo una participación de un 10%, es irrelevante. Oiga, y en las limitadas, es que esto no ocurre muy frecuente, o sea, y lo normal en las limitadas es que la situación no cambie años y años y años, lo normal es que solo cuando fallezca alguien o encuentra un comprador, pero no es habitual, Bien, pues la última pregunta, Josep. Hola, Luis, vamos a ver, si yo soy un titular real, tengo interés legítimo, entonces voy al registro y pido un certificado de que soy titular real, ¿no? Sí. ¿Sí? Y esto lo puedo utilizar para... Desde luego, de lo mío tengo todo el control. Pero si tú eres un titular real, tu titularidad real lo puedes pedir en el registro. Entonces, con ese certificado, con esa nota simple, tú vas a todas partes con ella, claro. Perfecto. Y si el año que viene no hay modificación de titulares reales... No sé si lo has dicho, pero no ¿qué, dicho. ¿Qué hay que hacer el año siguiente? El año que viene, imagínate que no hay un cambio de situación, se expone la exposición de motivos de la orden. Si no hay cambio de situación, en la certificación del acuerdo social, tú dices, no acompaño modelo porque la situación es exactamente la del año pasado. Puedes hacer dos cosas, o volver a incorporar el mismo modelo que el año pasado exactamente, o ahorrarte la incorporación del modelo diciendo en la certificación que no se ha producido una alteración de circunstancias respecto a lo que había el año pasado. Gracias. Bien, pues vamos a la última ya, que ya estamos fuera. Luis, en caso de los países con opacidad fiscal, paraísos fiscales y demás, que a veces es difícil saber quién está detrás de la sociedad, porque es complicado a veces, ¿ves? 25% tal persona, 20%, 80%, una sociedad domiciliada, no necesariamente un país fiscal, sino un país de opacidad fiscal, vamos a decirlo. Te sorprendería saber cuántos estados del mundo tienen ya registro de titulares reales. Muchos de los casos que tú estás mencionando, Islas Vírgenes y todas estas cosas, tienen ya el registro establecido porque hay un organismo internacional que se llama GAFI, que controla y tal, que ha puesto uno de los requisitos. O sea, hay una evolución muy fuerte internacional hacia la creación de registros en todos los países. Y puede darse el caso, pero si Etiopía ha puesto el registro este año, las Islas del Canal, por la cuenta que le traen, pues, o la Isla de Man, terminaría poniéndolo.
Pues muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a todos. Creo que saldremos con las ideas más claras que nos hacían falta. Muchas gracias. Gracias a todos por la paciencia.